va explicar moltes coses, vam poder conversar perquè va vindre com a convidat, precisament va vindre a rebre un premi a la 16a mostra de cinema llatinoamericà de Catalunya que es fa a Lleida. Us deixem amb ell. Avui al Café Ina tenim el plaer de poder compartir una estona amb Ernesto Alterio. És un dels premis d'honor de la mostra i també es veurà una retrospectiva de diferents pel·lícules i diferents treballs i en diferents registres. Ernesto, què tal? Hola, bien. Gràcies per acompanyar-nos en este ratito. Gràcies. A veure, parece como los artistas de Hollywood, ¿no? Con todo el glamour, de entrevista en entrevista. ¿Cuánto tiempo tenemos para compartir? Eso hay que hablar aquí con el encargado, que es un señor muy majo. Oye, Ernesto, ¿conocías la muestra de Cinema Llatinoamericà de Cataluña? Sí, ya la conocía y, bueno, estuve a punto de venir varias veces, pero no he podido por fechas y ahora, bueno, me han hecho una oferta que no he podido rechazar y aquí estoy, pero sí la conocía hace tiempo. ¿Y el premio cómo te ha llegado? Porque esto de los premios, con un chico tan joven como tú... Gracias. Hombre, es que somos más o menos de la quinta, por eso simplemente lo de joven. Vale, hay que apoyarse. Bien, pues bien, yo sinceramente tengo un poco de problemas con los halagos y eso, ¿sabes? Pero es una falta de madurez mía que estoy tratando de corregir, de llevar un poco mejor. Mira, he hecho mucho, ya lo he dejado por imposible, ahora estoy, no sé, me doy duchas de agua fría, a ver si eso me hace efecto. Pero pues con muchísima ilusión, ¿no? Primero por un lado por el premio y el reconocimiento, que lo siento como unos ánimos que me dan aquí en Lleida, y luego también que se haga esta retrospectiva, que yo creo que es una oportunidad linda para la gente de que vea así, bueno, el trabajo de un actor durante un tiempo, ¿no? Claro, porque evidentemente tú eres hijo de quién eres, hermano de quién eres, y ese sello cuesta sacárselo de encima. Ya sé que es una típica pregunta, ¿eh? Nunca he tenido así como la necesidad o la... de quitarme ningún sello de encima. Tampoco he sentido que tuviera un sello. Yo creo que es algo más que tiene que ver con la mirada de los demás que con algo que yo realmente sienta, ¿no? Por suerte también creo que, bueno, tanto mi hermana Malena como, bueno, mi padre, por supuesto, y yo, cada uno tiene su lugar y no hay conflicto al respecto. Bueno, hablamos ya de la retrospectiva que podremos ver durante estos días aquí en la muestra. Son diferentes películas, unos registros que geniales, porque te podemos ver haciendo humor, drama. ¿Dónde te sientes más cómodo? Bueno, ya está bailarín, ¿eh? Porque en el otro lado de la cama... Sí, ¿cómo te movías? Pues sí, la verdad he tenido la suerte, la suerte de poder, también ha sido como una voluntad mía, ¿no? Y una cosa que a mí me ha importado siempre, como de que cada papel que haga sea diferente luego al siguiente, ¿sabes? O al revés, ¿no? Sí. Entonces, de poder diversificarme mucho, ¿no? De que cada experiencia que vivo sea una experiencia nueva y que cada papel sea un papel nuevo, diferente, porque todas las personas somos diferentes, completamente diferentes. Entonces, me he ocupado mucho en eso, en crear personajes muy muy diferentes, y he tenido la oportunidad de hacerlo y trabajar en proyectos muy muy distintos, ¿no? Claro, cuando te ofrecieron al otro lado de la cama, musical, sí. ¿Te tuviste que hacer una preparación especial o qué? Primero yo dije, ¿qué vamos a hacer, no? Era algo que no se había hecho. Estábamos todos en general diciendo, uy, ¿qué estamos haciendo esto? ¿Qué es esto, no? Porque nos movíamos por un terreno desconocido, pero por otro lado era eso lo que me atraía, ¿no? Que es algo que no habíamos hecho, ¿no? Y que no se hacía mucho, que no se hacía aquí en España, una película musical, y sobre todo esas características, ¿no? Y entonces sí, bueno, obviamente ahí tuvimos que ponernos a bailar, a cantar y a prepararnos para eso, ¿no? Igual la voluntad de la película no era que cantáramos bien ni que bailáramos bien. Quizá la gracia era esa, ¿no? Yo creo que la gracia es esa, ¿no? Que anima a la gente, yo también puedo. No, y además encima lo hicisteis bien y la gente y el público respondió. Bueno, gracias, durante estos días también es podrá ver a la muestra. Bueno, ¿y ahora qué estás haciendo? Pues ahora estoy haciendo una entrevista con una chica muy 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 maja. Por favor, no me digas esto, que me desmontas. Que estoy esperando este momento toda la semana, estar aquí contigo. Me han dicho que me habéis sacado un calzoncillo. No, a ti no, no te sacamos, pero bueno, ya lo buscaremos en internet. Bueno, pido disculpas a la gente que haya herido su sensibilidad. Bueno, ¿y en qué estás trabajando? Y estoy preparando una película, que es una comedia, que hace tiempo que no hago, aunque parezca mentira, pero sí. Con un director novel, es decir, que es su primera película, que se va a llamar Los Exhibicionistas. Hablan de calzoncillos, exhibicionistas. ¿Ves? Es que al final me van a encasillar, me van a encalzoncillar.
Bueno, o sea, y estás trabajando en ello, has hecho un pequeño paréntesis para venir a Lleida. Mm. También has hecho televisión, La chica de ayer. No tuvo, yo de verdad estoy muy enfadada, ¿eh? Porque la serie no tuvo la repercusión que tenía que tener. Bueno, gracias, te agradezco. Pero es así, es parte del juego de la cosa, ¿no? También hice otra serie anterior, que fue, hice otra serie antes que se llamó Vientos de Agua, una que dirigió Campanella, que también estaba muy bien la serie y, bueno, en Argentina funcionó un poco mejor, pero acá no, y luego fue una serie que está genial y que está muy bien, pero bueno, son las leyes del mercado y tal, unas cosas funcionan, otras no, es así. Pero bueno, a ti te gustó y está bien. Sí, 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 a mí ya te digo, yo me encantó, pues no sabes de tu papel, ¿eh? O sea, estabais todos muy bien. Pero cierto, si has hablado ahora de que funcionó mucho esa serie en Sudamérica, el cine latinoamericano, que ahora durante esta muestra es lo que estamos viendo, ¿crees que funciona? ¿La gente aún falta por conocer un poquito más? Hombre, yo creo que, bueno, aquí ha habido películas iberoamericanas que han funcionado muy bien, muy bien. Y yo creo que es importante que existan muestras como la de Lleida, que potencien y impulsen este encuentro entre las dos cinematografías, ¿no? Porque da frutos muy buenos. ¿Y la crisis qué tal? ¿Cómo lo lleváis los actores? ¿La mía, la de los 40? O la... Dicen que ya no existe la de los 40, ahora existe la de los 50. ¿No? Claro, porque aún puedes tener el cambio chove. Olvídate. Bien, pues como todo el mundo, ahí remando. Remando y yo creo que, por otro lado, es un momento bueno y bonito. Yo lo siento por la posibilidad de nuevos caminos que ofrece esta situación, porque no queda otra que inventarse nuevos caminos. Ernesto, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido un ratito. Yo quería que hicieras el movimiento de ceja ese cuando tú te rascas la ceja, aquello que cuando hablas, ¿sí? Esto, vale. Tiempo, no sé a qué te refieres, pero yo lo hago. Sí, mira qué obediente soy. No, pero es que tienes un par de veces, siempre me ha hecho mucha gracia, no sé por qué. Ernesto, que de verdad, muchísimas gracias por haber venido a Lleida, por estar en la muestra, que no sea la última vez, ¿eh? Vale, como la muestra tiene mucha vida por delante, estamos en la 16 edición, o sea que tenemos aún muchos años. Bueno, ya está en edad de merecer. Sí, sí, ya tiene una edad, no está mayor todavía, pero bueno, ya va haciendo. Gracias, de verdad. Gracias a ti. Nosotros hacemos una pausa y tornamos a seguir. Ahí. ¿Qué tal?